Qu'est-ce que tu commences à faire, Gawash? Avec du Jania. Qu'est-ce que c'est? Des Sankojita. Oh, Ty, a to aż tam na górze. Zaraz, to w ogóle znaleźć kolicznie. No masz, a ty zaraz co tam, coś na kamieniu wydawało mi się, że się ruszało. Co tam jest? Widzisz, zobacz, 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 tam na lewo od kozicy, to jest. O kurde. Pokaż to na to. O kurde, masz to? Weź to, no masz to? Gdzie to jest? Nie. O, tutaj, o kurde, co to jest? Niedźwiedź? Nie. Nie no, niedźwiedź tak nie chodzi. Co to jest? Do kozicy? Co to jest? Mai 2007. Dieses rätselhafte Wesen gerät in eine Falle auf einer Farm in Mexiko. Der Bauer ertränkt die Lebensform aus Angst. Seit Ende 2008 wird der Kadaver wissenschaftlich untersucht und der Fall wird immer rätselhafter. Mittlerweile fragen sich selbst seriöse Wissenschaftler, ob das Wesen von dieser Welt ist. Die Tests in den Labors ergaben, es handelt sich um keine Art, die auf der Erde bekannt ist. Der Körperbau weist offenbar Merkmale von Echsen, aber auch von Menschen auf. Que no podemos ver. Ahí lo ven, flying car. Esto provocó una polémica tremenda hace unos meses, un coche volador dejando la sombra. Bueno, ¿esto qué demonios es, Santiago? Esto es el coche volador. Yo creo que es casi como el de Regreso al Futuro, aquel DeLorean volador que había, pues algo parecido. Hubo un montón de cábalas sobre qué podía ser. Efectivamente, todo parece que es un objeto alargado, parecido a un coche, que desde luego proyecta una sombra bajo él. Incluso expertos en análisis de fotografías aéreas, en análisis de reconocimientos militares, llegaron a dictaminar que se trataba de un objeto de unos 3 o 4 metros de largo que estaba a otros 3 o 4 metros del suelo y volando a unos 40 kilómetros por hora. ¿De dónde es? ¿En qué parte del mundo? Está concretamente en la ciudad de Perth, en Australia. Así se quedó la cosa, diciendo que si podía ser, por ejemplo, un anuncio, que ese coche estuviera suspendido de algún tipo de soporte. ¿Algún pilar o algo? Efectivamente. Que fueran un efecto óptico de dos coches, uno blanco y uno negro, aparcados uno junto a otro. Ajá, interesante. Pero todas esas cábalas, cuando se hizo el siguiente barrido, Google Earth hace unos barridos periódicos, es decir, no siempre están las mismas imágenes, cada X tiempo se renuevan. Ajá. El problema es que cuando se renueva la imagen, te busca en el área de Perth, se descubre que hay otra fotografía, que ahora mismo la estamos viendo en pantalla, otra fotografía del coche volador. De hecho, ha llevado tanto interés que ha habido gente que se ha desplazado hasta el sitio de Australia, que ha hecho fotografías como esta que estamos viendo ahora, en la cual vemos que es el sitio donde tuvo lugar la primera aparición del coche volador y en la cual no hay nada, no hay restos ni de un anuncio ni de un soporte, es un solar enfrente de un aparcamiento que no tiene absolutamente nada. Y pues a lo mejor resulta que hay algún inventor extraño en esta ciudad australiana que está probando un prototipo de algún tipo y lo está viendo.